Antes que se nos vaya la canción, lo dejamos aquí con Antonio Banderas y esta canción del mariachi del año 95, una muestra de lo que va a ser el video completo al final de nuestro programa. Nos vamos ahora con los titulares aquí en Pautalia. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta por TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde la capital de la región de la Araucanía para todo Chile a través del streaming en TVUCT.cl, en Telsur, canal 61 para todo el sur desde Talca hasta Coyhaique y en el canal 50 de señal abierta en todo Temuco y Padre Las Casas. Hoy día les vamos a estar contando acerca de la entrega por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Fondo para el Buen Vivir. ¿De qué se trata? Se lo contamos en unos minutitos. Además, hay una muy buena noticia para 4 comunas de la región de la Araucanía y para la región en general, porque fue inaugurado el nuevo Hospital Intercultural de Maquehue. También les vamos a estar contando acerca de los preparativos ya a pocas semanas de que se lleve a cabo el Ironman Pucón 70.3, la carrera más bonita del mundo, dicen los propios puconinos. Esto conversamos el día de hoy aquí en Pauta Abierta. Fue en la ciudad de Temuco donde la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de la Araucanía informó cuáles son las organizaciones que se adjudicaron este Fondo para el Buen Vivir del año 2023. En un encuentro que ya comenzamos a revisar ahí en las imágenes, la iniciativa tiene como objetivo principal financiar proyectos de la sociedad civil que trabajen en la superación de la pobreza y las diversas vulnerabilidades sociales del país. En el marco de este fondo concursable, se seleccionaron 43 proyectos a nivel nacional durante este año 2023 con una asignación total que se acerca a los 800 millones de pesos. El Fondo para Vivir Mejor destina recursos para un mínimo de 2 instituciones por región, permitiendo la implementación de proyectos de intervención social desde Arica hasta Magallanes. En este contexto, la Seremi Mariela Huillipán, Seremi Desarrollo Social y Familia de la Araucanía, se reunió con las 3 organizaciones que resultaron beneficiadas en un universo de 492 postulaciones a nivel nacional, destacando sus iniciativas y el gran valor que adquiere cada una de sus labores. Vamos a escuchar a la Seremi Desarrollo Social y Familia Mariela Huillipán y también a un médico cirujano que participó de este concurso de fondos concursables, ¿no? Y que se puede contar detalles acerca de este proyecto. Conocimos cómo llegan los recursos o cómo van a llegar los recursos que está entregando el Ministerio de Desarrollo Social a familias, a mujeres, a niños, niñas, adolescentes y también a personas mayores, que es las áreas o las personas con las que trabajan estas organizaciones, principalmente buscando entregar herramientas y comprometidos para trabajar para superar la pobreza, fomentar la inclusión social, que son una de las líneas transversales para nuestro ministerio. Apoyo psicológico gratuito, grupos de apoyo de pares dirigidos por coach, talleres deportivos de remo y también taller de movimiento y pausa, que es un taller que mezcla danza con meditación y relajación, charlas educativas y en general todas las actividades que tengan que ver con una rehabilitación integral de las pacientes de cáncer de mama. Las pacientes de cáncer de mama, aparte de su tratamiento que está dado todo por lo que es el GES, necesitan apoyo desde el punto de vista psicoemocional. Y lamentablemente la congestión de todo lo que es la salud mental en el sistema de salud hace imposible que eso se haga en el momento que corresponde. Importante señalar que dentro de las novedades que se han desarrollado este año para llevar de mejor manera este proceso de otorgamiento de fondos, hay uno que ha sido muy importante para aquellas personas que quieren postular y que tiene relación con las capacitaciones en línea sobre la formulación de proyectos sociales, con especial énfasis en género y también en técnicas participativas. Estas sesiones de capacitación contaron con la participación de más de 1.100 personas a nivel nacional, fortaleciendo también las capacidades de las organizaciones para desarrollar proyectos socialmente impactantes. Adicionalmente, se introdujo un nuevo criterio de evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones del ejecutor
con el Ministerio. Este criterio asegura que las instituciones estén al día con sus rendiciones técnicas y financieras en el momento de la postulación, promoviendo una gestión transparente y eficiente de los recursos asignados, en este caso tres organizaciones de la Araucanía, que van a beneficiarse positivamente, y con eso todas las personas que están detrás de estos proyectos que van en beneficio también de la comunidad de la región de la Araucanía y también de todo el país, puesto que es una iniciativa que, como señalábamos antes, beneficia al menos a dos organizaciones por región, desde Arica y hasta Magallanes. Con esto nos vamos al corte, seguimos aquí en Pauta Abierta. En la Universidad Católica de Temuco sabemos que los cambios se generan con personas como tú. Cuando eliges ayudar a otros, cuando te comprometes con el futuro y te sumas a los desafíos, cuando sabes que aprender es para enseñar, cuando crees en ti y te das la oportunidad de descubrir tu camino viviendo experiencias que te harán mejor persona, pues estamos seguros que tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público. Admisión.uct.cl. Una gran noticia para la región de la Araucanía, anhelada durante muchos años, un trabajo de renovación completamente desarrollado en el Hospital Maquehue, Hospital Intercultural Maquehue, que trae beneficios para la comunidad, y también en el sector Maquehue de la comuna de Padre Las Casas es donde se levanta este importante y moderno hospital intercultural que va a beneficiar a cuatro comunas que van a poder recibir ahí servicio y atención de primer nivel, y además con la particularidad de ser atención intercultural. El nuevo Hospital Intercultural Maquehue es un establecimiento familiar y comunitario de 4.172 metros cuadrados. Cuenta con equipamiento necesario para mejorar la capacidad de resolutiva y también condiciones de atención de los vecinos de Padre en las Casas, Freire, Nueva Imperial y Temuco. La construcción de este nuevo y moderno establecimiento de salud es el resultado de un trabajo organizado entre el Estado y la Asociación Mapuche, el cual ha permitido sostener un modelo de gestión por más de 20 años, brindando cobertura de atención a más de 100 comunidades. Estuvo, como podemos revisar ahí en las imágenes, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien resaltó la puesta en marcha del nuevo recinto hospitalario, respetando, por cierto, la cultura mapuche, que es lo que hace la diferencia, un espacio de atención en salud único a nivel nacional, que está también coordinado por las propias comunidades, por tanto le agrega un valor único a este trabajo intercultural que se hace realidad, se hace carne en este nuevo servicio de atención de salud de la región de la Araucanía, con características únicas en nuestro país. Pero vamos a escuchar al delegado de la región de la Araucanía, delegado presidencial José Montalva, quien estuvo participando también ahí con la primera autoridad de salud, la ministra, ¿no?, de salud, Ximena Aguilera, que estuvo participando de esta actividad. Este es un ejemplo claro de que la autonomía desde los territorios también puede ser una gran oportunidad para el desarrollo y la intervención del Estado en la salud pública. Este es un claro ejemplo, con índices, con buena administración, con buena atención. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Acá no solamente se cumple con un compromiso, porque aquí hubo problemas con este proyecto que quedó frustrado con la pandemia y que hoy día se puede terminar, pero acá lo más relevante es cómo la autonomía de un territorio pudo lograr sacar adelante un proyecto de administración y de modelo de administración comunitario que hoy día brinda una buena salud para todos y todas en el territorio. Buena salud para todas y todos en el territorio es lo que planteaba ahí el delegado presidencial de la Araucanía, José Montalva, y queda cuenta del perfil que tiene también y las particularidades que tiene este nuevo centro de salud, que va a albergar a cientos de funcionarios, pero además va a permitir que cuatro comunas de la región de la Araucanía puedan atenderse en este moderno espacio, que significó una inversión de más de 13.000 millones de pesos y que convengamos que ha tenido o sufrió una serie de retrasos en el proceso de remodelación, de reconstrucción,
de este nuevo espacio de salud que beneficia a los habitantes de la región. Contarles que en el interior alberga salas de hospitalización, también toma de muestra, rayos X, rehabilitación kinésica, esterilización, urgencia y esto también entre otros servicios médicos y de salud que van a ir en directo beneficio de las comunidades que hasta el momento en estos 20 años de gestión y de trabajo ha beneficiado a más de 100 comunidades de la región de la Araucanía y que en este caso cubre también la demanda de 4 comunas de nuestra región de la Araucanía. Una gran noticia que va a contribuir, por cierto, en la mejoría, en la calidad de vida y en la atención de miles y miles de vecinos de las comunas que ya les estábamos comentando. Así, nos vamos al corte con esta buena noticia del Hospital Intercultural Maquehue, que ya está en funcionamiento en la comuna de Padre Las Casas. En TECUCT estamos preparados para los nuevos escenarios del mundo laboral. Te invitamos a potenciar tus talentos, servir a la comunidad y entregar soluciones a las demandas del sector productivo. Descubre tu vocación y pon en práctica tu talento en una institución de prestigio y excelencia académica. Instituto Tecnológico TECUCT. Creatividad e innovación con el respaldo de la Universidad Católica de Temuco. Ya está todo listo para el próximo Ironman Pucón 70.3, un espectáculo deportivo de nivel mundial. Lo hemos estado comentando en semanas anteriores aquí en el programa, en el canal, en otros programas también, que son desarrollados por el equipo y que dan cuenta transversalmente de lo valioso de la carrera más lean del mundo. Le llaman, o así lo han querido instalar también los organizadores, la organización, el propio alcalde del municipio de Pucón da cuenta de lo importante y valioso que es este encuentro deportivo. El próximo 7 de enero se va a llevar a cabo esta nueva edición del mundialmente conocido Ironman de Pucón, donde los principales triatletas del mundo se dan cita, ¿no?, en la región de la Araucanía. Además, va a ser el escenario del regreso de la histórica Bárbara Riveros, que a mediados de este año lamentablemente sufrió un grave accidente mientras entrenaba. En julio recién pasado el país se impactó con el gravísimo accidente que sufrió la triatleta chilena Bárbara Riveros cuando entrenaba en Suiza, haciendo pensar a todos que podría ser el fin de su carrera. Exitosa carrera, por cierto, ha tenido títulos a nivel internacional, a nivel nacional, ni qué decir. No tiene comparación Bárbara Riveros en el ámbito del deporte que desarrollan estos triatletas. Con la presencia también de Diego Moya, se desarrolló esta actividad, quien participó de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. También presentó Diego Moya en sociedad el kit de competencia con el que los deportistas van a disputar este próximo 7 de enero la versión 2024 del Ironman de Pucón, en una actividad llevada a cabo por el organizador del evento, el Club Deportivo de la Universidad Católica. La polera oficial, un datito curioso, pero que es interesante también cómo se suma la tecnología en este tipo de actividades deportivas. La polera oficial del Ironman 70.3 de Pucón fue confeccionada por New Balance con una tela de alta tecnología que brinda características especiales de respirabilidad y secado rápido que le otorgan gran funcionalidad y cualidades requeridas para que los deportistas puedan desarrollar de mejor manera su actividad para lograr un alto rendimiento. Además, los colores de la nueva colección están inspirados en el entorno natural en que se desarrolla la carrera más linda del mundo, entre comillas, porque yo estoy convencido de que lo es, pero bueno, puede venir otro aquí a decirnos que es la carrera más linda del mundo en otra parte. No, nosotros defendemos que el Ironman Pucón 70.3 es la carrera más linda del mundo. Nos sumamos a todas las voces que dicen lo mismo y poseen tonalidades de estas poleras llamativas, estampados cómodos y terminaciones resistentes. Un poquito de tecnología que da cuenta también de cómo avanzan en esta lógica también los sponsors y también las marcas deportivas asociadas que proveen a estos deportistas de los materiales necesarios para que desarrollen su disciplina. Vamos a escuchar a la retornada Bárbara Rivera y también al alcalde de la comuna de Pucón. Es una carrera que tiene una escenografía muy linda, el lago, en la ruta, el volcán,
pero lo que la hace la carrera más linda del mundo, de mi punto de vista, es la gente y con lo que se apasiona. Desde su primer inicio, desde cuando corría Paula Neumann-Friesen, Mark Allen, Cristian Busto, y por eso le debo mucho al pueblo, a la gente, y me sentiré siempre inmensamente agradecida. Si Chile quiere jugar en primera división en turismo, tiene que tener eventos de esta naturaleza y en locaciones tan importantes para que pueda hacer también cualquier otra carrera asignada, como nosotros se nos dijo la prensa internacional, la carrera más linda del mundo. ¿Qué más queremos? Pues si la prensa especializada ha dicho que somos la carrera más linda del mundo, es porque así. Y los mejores anfitriones, ¿quiénes son? Los pucuninos. Lo dice el alcalde. Y el alcalde dice que lo dice la prensa especializada. ¿Cómo nosotros nos vamos a restar también de considerar al Ironman de Pucón 70.3 la carrera más linda del mundo y con justa razón? Mire, pasemos a revisar las imágenes. Don Julio Jiménez, quien está ahí tras los controles con Don Iván Baez, haciendo esto posible y dándonos a conocer las mejores imágenes. Muéstrenos lo mejor que tenga del Ironman 70.3 y se van a dar cuenta que efectivamente, mire, si no es la carrera más linda del mundo, le pegan el palo, absolutamente. Pero estoy seguro que debe ser una de las más lindas de todas maneras, con un escenario increíble. Todos aquellos que tienen la posibilidad de visitar Pucón y sus alrededores confirmarán efectivamente que es así. Es un espacio único e increíble para desarrollar esta actividad. Contarles un detalle o algunos detalles técnicos. El Ironman 70.3 de Pucón se va a desarrollar, como les decíamos, el 7 de enero del 2024, que es un día domingo. Los participantes tendrán que enfrentar 1.900 metros de natación por el lago Villarrica, con la imponente imagen del volcán como un telón de fondo. Además, van a desarrollar posteriormente los 90 kilómetros de ciclismo que se van a hacer por el camino internacional rumbo a los deslumbrantes paisajes de Curarrehue, para finalizar con 21 kilómetros de trote que se van a desarrollar por la península de Pucón y un sector también de la ciudad. Y estamos viendo cómo se ve esa postal de fondo, los triatletas corriendo dando lo mejor de sí, y de fondo que el lago, el volcán Villarrica, los hermosos parajes que tiene esta región de la Araucanía, hay que decir, la zona turística, la zona lacustre de Pucón, Villarrica y alrededores, que es una de las zonas más visitadas a nivel nacional respecto a opciones de vacaciones, de verano, de invierno. También tiene toda temporada, usted puede encontrar alguna actividad que desarrollar en esta hermosa zona de nuestro país. Muy bien por la organización que durante tantos años han desarrollado este Ironman y que hoy día toma más fuerza que nunca, considerándose la carrera más linda del mundo. Nos vamos al corte y ya volvemos en Pauta Abierta. Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. Se nos acaba un nuevo capítulo de Pauta Abierta. Le agradecemos sinceramente su preferencia, su compañía. Le invitamos a que siga con la programación de TV UCT Araucanía, desde la capital de esta región de la Araucanía, para todo Chile, por tvuct.cl. También el streaming lo puede encontrar ahí en cualquier parte, desde el móvil, desde el iPad, desde el computador, además del canal 61 en Telefónica del Sur, para todo el sur de Chile, y también el canal 50 en señal abierta en Temuco y Padre Las Casas. Los vamos a dejar con música del recuerdo. Esto es del año 1995. ¿Sabía usted que Antonio Banderas cantaba? No solo hace perfumes Banderas, también cantaba. Esto es de los años 90, un exitazo de taquilla. Creo que esta fue la película que en Hollywood lo lanzó a la fama, más allá de las películas que hacía en España con Almodóvar. Esta película lo lanzó al estrellato, La Balada del Pistolero, así se llamaba la película. Esto es Canción del Mariachi, más conocida también como Morena Mía, pero canta el hombre, digámoslo, canta. Con buena música nos vamos, hasta un próximo Pauta Abierta, que esté muy bien. Mujeres, no me falta ni el dinero ni el amor, jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena.
gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.